Saludos, damas y caballeros. Como ya leyeron en el título, en el día de hoy vamos a conocer la torre más alta de todo el Caribe y República Dominicana, Anacaona 27. Tal vez ya la han visto por fuera, han cruzado por la Anacaona o la han visto por internet y se han quedado pensando, ¿cómo será la torre más alta del país por dentro? Mi nombre es Leonardo Shin, agente inmobiliario de Paes Luxury Real Estate. Les damos las gracias a Anacaona 27 por permitirnos hacer este tour a su maravillosa torre y confiar en nuestra empresa para la venta de sus apartamentos. ¿Están listos para conocer cómo es la torre más alta del país por dentro? ¡Vamos a averiguarlo! La torre Anacaona 27 es un rascacielos ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Específicamente en el sector de los Casi Cascos, en la avenida Anacaona, frente al lago del Parque Mirador Sur. Su altura máxima es de 171 metros con antena y 161 metros sin antena. Sus 41 pisos lo convierten en el edificio más alto de República Dominicana y además es el rascacielos más alto de las Antillas. De piso a techo, paredes en cristal antiimpacto y antirruido que genera el disfrute de las más impresionantes vistas panorámicas del parque, de la ciudad y de la costa del Mar Caribe. Estamos ahora frente al lobby. Por este camino está el parqueo, pero a nosotros nos interesa ver cómo es la torre por dentro. ¿Están listos para ser sorprendidos? ¡Vamos! Este sí que es un lobby que se le puede llamar con gusto, majestuoso lobby de triple altura. Solo miren qué alto es, llega a los 11.5 metros de altura. Solamente miren esas decoraciones que parecen ser piedras preciosas colgadas en el techo. Está sumamente espectacular. Yo diría que este es el lobby más impresionante que he visitado. El edificio comprende una torre de 41 niveles más sótano, donde los primeros 5 niveles están reservados para áreas sociales, parqueos, lockers y servicios. En el sexto nivel inicia el primer nivel de apartamentos con aproximadamente 600 metros cuadrados. Cada uno contiene 3 habitaciones distribuidos 2 por piso hasta el nivel 26. Y desde el piso 27 al 37 cuenta con un apartamento de aproximadamente 1.212 metros cuadrados por nivel y 4 dormitorios cada uno con sus respectivos baños y vestidores. El edificio está coronado con un penthouse de 3 niveles de 3.097 metros cuadrados, que está a la venta en 15 millones de dólares. Este es el penthouse más caro del país y el más grande también. Subamos primero al quinto piso, donde están las áreas sociales. Y por aquí tenemos una piscina infinity con jacuzzi integrado. Y de aquel lado es para niños, ya que es más bajito. La terraza, el bar y varias áreas para compartir me parece el refugio perfecto para relajarse y disfrutar del sol. Por aquí tenemos un gran salón de fiestas con
con capacidad de 160 asientos para banquetes, que con la terraza le suman 100 asientos más. Además cuenta con cocina industrial. Este es el gimnasio más equipado que he visitado en una torre residencial. Tiene máquinas de última tecnología para hacer ejercicios de pecho, espalda, piernas, abdomen, mancuernas de todos los pesos, caminadoras con vista al parque, por supuesto, y suficiente espacio para hacer yoga también. Si vives en esta torre, no hay excusas para no hacer ejercicio. Me encantó este gimnasio. Ya que hiciste ejercicio, de seguro quieres ir a un spa a calmar los músculos. Espera, no tienes que salir. Aquí tenemos no uno, dos spa, uno para las damas y otro para los caballeros. Vengan a ver. Tiene sauna, baño turco y camas de masaje para que tu masajista personal te consienta. Todo un spa completo. Ya hiciste ejercicio, fuiste al spa, ¿qué falta? Hay que arreglarse el cabello, ¿no? Esta torre tiene su salón de belleza también. Vean este salón, está precioso. Aquí traes a tu estilista personal para que te ponga fabulosa en tu propia casa. Ya que estás bien arreglada, caería bien ir al cine, ¿no? Así es, esta torre tiene un cine, y no cualquier cine. Vengan a ver. Este cine, con capacidad para 21 personas y bar integrado, fue diseñado por Paradise Theater, construido e instalado por Home Tech Design, equipado con sistema de audio JBL Synthesis, calibrado por Harman Luxury Audio Group. Aquí sí que se puede disfrutar de una película al estilo VIP. Me podría quedar mirando series el día entero. Además, la torre cuenta con área de juego para niños y media cancha de baloncesto. Y esto no termina aquí. Vengan a ver el jacuzzi. Y este jacuzzi tiene calentador de agua y diferentes ciclos de masaje. De verdad que todas las amenidades están de lujo. Qué ganas de ponerme un traje de baño y relajarme aquí con esa vista. ¿Saben qué más tiene esta torre? Esto sí que no lo van a poder adivinar. Vamos al cuarto piso. Sí, esta torre cuenta con una capilla con capacidad para 50 personas. Aquí se llevan a cabo misas todas las semanas y se han celebrado bautizos también. Ahora sí, veamos cómo son los apartamentos de esta torre. Sean bienvenidos, pasen. La verdad es que no hay mucho de qué hablar, solamente miren y disfruten de esta belleza. De verdad que este es uno de los apartamentos más hermosos que he visitado. Me encanta el piso blanco en mármol, las decoraciones van muy bien con el apartamento. El apartamento tiene un sistema Smart Home que se puede controlar todo por aquí. Desde la música, el ambiente y las luces se pueden apagar y encender así. Por aquí tenemos la cocina fría, cocina caliente, área de lavado y habitación de servicio. Thank you.
Antes de llegar a las habitaciones, tenemos un acogedor family. Y por aquí tenemos la habitación principal. De verdad que a todos nos encantaría despertarnos con esa vista. Tenemos dos walk-in closet y el baño. Algo curioso es que tiene dos WC. No sé por qué. Díganme ustedes en los comentarios. Por aquí tenemos dos habitaciones secundarias, cada una con su walk-in closet y baño. El precio de los apartamentos empieza desde 2 millones de dólares. Este apartamento en específico está a la venta en 2.5 millones de dólares amueblado. Y los apartamentos que son el doble de grande que este, ya que ocupan un nivel completo, están a la venta desde 4.4 millones de dólares. Y ahora vamos a ver el penthouse. Antes de subir, quiero que sepan que aún está en obra gris. No se le ha colocado ningún material de terminación. No tiene nada puesto en el piso, las paredes no están pintadas, y esto es para que el comprador pueda ponerle el piso que quiera, la cocina que quiera, pintar la pared del color que desee y poner el penthouse exactamente como más le guste al comprador. ¡Subamos! Y aquí estamos en el penthouse más grande y costoso del país. Tiene 3,097 metros cuadrados divididos en tres niveles. Vista 360 grados en todos los ángulos. Tiene dos áreas abiertas para piscina o lo que sea que quisieras hacer. Lo mejor de este penthouse es que está aún en obra gris. Y esto le da infinidades de posibilidades al comprador de hacer lo que sea que se le venga a la mente. Yo tendría aquí 6 habitaciones con su baño en suite, cada una con walk-in closet. Le pondría área de videojuego, área de entretenimiento, sala de cine, privado, super VIP. Le pondría piscina, un billar, jacuzzi. Aquí hay tanto espacio que puedes hacer lo que se te dé la gana. También, si quieres, pudieras poner hasta una cancha de tenis de tanto espacio que hay. Todo esto puede ser suyo por tan solo 15 millones de dólares. Vengan a ver el último nivel del penthouse. Aquí siento que estoy en la cima del mundo. De hecho, estoy en el punto más alto de todo Santo Domingo. Desde aquí puedo ver el malecón completo. Miren qué belleza, se puede ver todo, todo, hasta el puerto de Haina allí. Y se ve la ciudad completa. Esto es precioso, una maravilla. Es muy entretenido poder ver la ciudad completa desde aquí. Ya lo había visto con el dron, pero no es para nada igual que verlo en persona. Ojalá pudieran estar aquí conmigo para que puedan sentir esta sensación. Solamente por esa vista, que no se la puede quitar nadie durante generaciones y generaciones, vale toda la pena comprar este penthouse. ¿Y ustedes qué opinan? Si tuvieran el dinero, ¿lo comprarían? Nosotros tenemos un acuerdo especial con Anacaona 27, así que si estás interesado en adquirir un apartamento aquí, no dudes en contactarme, que te garantizamos los mejores precios y un trato VIP. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final.
Yo sé que te gustó, así que déjame un like, déjame un comentario y suscríbete al canal dándole a la campanita si quieres ser el primero en enterarte de los mejores inmuebles del país. Su servidor, Leonardo Shin, se despide. Nos vemos en el próximo video. Thank you.